urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira México nació el 25 de julio de 1981 en Quiberón, al sur de Ruanda. Proviene de una familia numerosa de 6 hijos, de los cuales él es el tercero. En 1990, con solo 9 años, empezó a componer canciones que revelan su talento. En 1994, con 12 años, Quisito México perdió a una parte de su familia, incluido su padre, en el genocidio cometido contra los Tutsis en Ruanda. Tras el genocidio, a Quisito le corroe el dolor y el deseo de venganza. Tras ingresar en el seminario, consigue finalmente, gracias a la música y la fe cristiana, perdonar a los torturadores de su padre. Paradójicamente, es de este dolor que siente como superviviente del genocidio de donde Quisito saca después fuerza e inspiración para predicar el perdón, el amor y la reconciliación. En 2001, Quisito recibió una beca del gobierno ruandés para continuar sus estudios en el Conservatorio de Música de París, donde comenzó una carrera musical internacional con base en Bélgica. I love you, Quisito! América no murai, Asia na Oceanica, Nibi du chumbichi, Aikoni tuiwa jive, Koturaba na mubwana. En 2011, a su regreso a Ruanda, Quisito México se consagra. Estadios, iglesias y salas de conciertos se llenan ante el mero anuncio de su presencia. Más allá de las canciones del artista que hacen furor, son los mensajes de paz que propone a través de la fundación Quisito México for Peace los que seducen a las multitudes hasta el punto de que la televisión ruandesa le permite presentar un programa Umusanzu Umuhanzi que puede traducirse como la contribución del artista. Pero lejos del protagonismo, lejos de los aplausos, lejos de las alabanzas, lejos de las multitudes, lejos de la vida de esta superestrella, Quisito México siente una profunda carencia porque tiene la firme convicción de que le falta la misión de reconciliación del pueblo ruandés para la que cree haber sido creado. Si yo debía elegir a uno, y que su nombre devrait signifier ce que je suis, enfin, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerai le Rwanda, réconcilié par le Christ. C'est pas mal comme appellation. En esta perspectiva de reconciliación con los ruandeses, en marzo de 2014 lanza la canción Igisobanuro Kyurupfu, que puede traducirse por el significado de la muerte y en la que rinde homenaje a todas las víctimas de la tragedia ruandesa. 6 de abril de 2014, apenas un mes después del lanzamiento de la canción, Quisito México fue víctima de una desaparición forzosa. Reaparece 10 días después, esposado y en manos de la policía ruandesa. Posteriormente fue condenado a 10 años de prisión por conspiración contra el gobierno. En mayo de 2018, desde su celda, explica que fue encarcelado por su canción de reconciliación. Le Rwanda es devenu une prison à ciel ouvert. A chaque fois que tu évoques le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts du FLR, tu es totalement traité de négationnisme, de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois payer des coupables. On me disait que je n'avais pas de choix si je devais survivre.
enfants a deux raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice. La chanson était vraiment, je dirais, l'apogée de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les FPR, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de bandits qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnus comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. El 15 de septiembre de 2018, Quisito Miego fue liberado tras recibir un indulto presidencial. Una vez liberado, se sintió aún más condicionado que en la cárcel. Esperaba conseguir con su silencio reanudar sus actividades y las de su fundación, pero lo amenazaron con desaparecer en caso de mala conducta. El cantante ya no tiene documentos de identidad e incluso lucha para sobrevivir por falta de contratos. A principios de 2020, le cuenta a Human Rights Watch que le amenazan para que preste falso testimonio contra opositores políticos y le dice a la organización que quiere abandonar el país porque teme por su seguridad. El 13 de febrero de 2020, la policía anunció que había detenido al cantante. Según la versión oficial, había intentado cruzar ilegalmente la frontera para unirse a las fuerzas terroristas que combaten el país. Unos días después, el 17 de febrero de 2020, la policía anunció su suicidio bajo custodia. Una versión oficial en la que nadie cree. Babari uwa mebuchie na uramba barira.